Gloria a Dios, pues estamos en primera de Pedro. Me imagino que habéis echado mucho de menos a Pedro en este último mes. Que pobre Pedro, ¿no? Que lo hemos descuidado un poco. Así que estamos en primera de Pedro, capítulo 3. Hoy con versículos 10, 11 y 12. Y mira, si alguien quisiera leer primera de Pedro 3, del 8 al 12. Primera de Pedro 3, del 8 al 12. Sería excelente. El título de mensaje en esta mañana es Tu lengua, tu vida y tus oraciones. Tu lengua, tu vida y tus oraciones. Primera de Pedro 3, del 8 al 12. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Bien, después de un mes estamos de nuevo con Pedro. ¿Qué hemos visto en las últimas tres semanas? Pues hace tres semanas predicamos de Lucas 1, del versículo 26 al 35, diciendo que Gabriel no es el centro, María no es el centro de la encarnación es Cristo. Y luego lo que hicimos el día 24 fue predicar sobre la excelencia de Jesucristo, a partir de Hebreos 8:1, hablando de Cristo glorioso en su persona, Dios y hombre, Cristo glorioso en sus estados, humillación, exaltación, Cristo glorioso en sus oficios, profeta, sacerdote y rey. Y luego la semana pasada, el mensaje del año nuevo, prediqué sobre un tema que me inquieta y un tema muy importante hoy en día, el tema de la plena autoridad de las Sagradas Escrituras. Empleamos el Salmo 19 defendiendo la inerrancia bíblica, ya que esta doctrina está bajo ataque en España desde dentro del campo evangélico. Pues bien, lo que vamos a hacer, ya que llevamos un mes sin estar con Pedro, y en este último mes tenemos como 7 incorporaciones nuevas en la iglesia, que a lo mejor no estáis todavía al tanto de qué estamos haciendo como congregación, pues he puesto aquí un breve bosquejo para que hagamos una recapitulación de todo lo que hemos visto en Pedro hasta ahora. Bien, Pedro arranca con el primer punto principal de la carta, predicando el Evangelio. El Padre nos ha predestinado, el Hijo nos ha redimido, el Espíritu Santo nos ha regenerado. Y después de predicarnos el Evangelio, pasa a considerar el tema de la santificación. Entonces, la persona que de verdad ha abrazado el Evangelio será santificada sí o sí. Una persona convertida no puede gozarse en el pecado, es imposible. Y la primera señal de la santificación es la sumisión. Y hemos visto la sumisión en muchas áreas diferentes. Y ahora os voy a enseñar, ¿no?, la lista de la sumisión. Y la semana que viene vamos a empezar el cuarto punto de la carta, a saber, persecución. Y Pedro va a dedicar 29 versículos al tema de la persecución religiosa. Pues bien, hoy estamos acabando este tercer bloque en cuanto a la sumisión. Y si pasas, Frank, para de nuevo, vosotros que no habéis estado con nosotros en este tiempo, hemos visto la sumisión en 7 áreas diferentes. Sumisión a la vida interna, ¿no? Peleamos contra nuestros deseos pecaminosos. Sumisión a la vida pública. Sumisión a la vida sociopolítica. Sumisión a la esfera laboral. Sumisión a la vida matrimonial, donde tiramos un mes y medio predicando sobre el papel del esposo, el papel de la esposa. Luego sumisión a la esfera de la iglesia. Y hoy acabamos el séptimo punto, sumisión a la vida de un mundo hostil. ¿Cómo se pronuncia? Hostil. Sumisión a un mundo hostil. Entonces es lo que vamos a acabar hoy. Y luego vamos a ver cómo el Espíritu Santo va conectando este tema con la persecución. La semana que viene empezamos pues con la persecución. Así que bien, a grandes rasgos, esto es lo que hemos visto en la carta hasta ahora, después de un año y 3-4 meses predicando sobre el capítulo. Y bien, el versículo que vimos en la última exposición fue el versículo 9, que la hermana ha leído. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces explicamos que Pedro usa la gracia como la fuente de la ética. No es ética por amor a la ética, sino que hacemos lo bueno porque hemos recibido la gracia de Dios, la salvación del Señor. Y Pedro repite esto una y otra vez. Entonces es muy importante recalcar este punto antes de empezar hoy, porque si tú y yo solamente obedecemos por obedecer y no obedecemos por amor hacia Dios,
Nos hacemos legalistas. Nos convertimos en una manada, ¿no?, de tiburones espirituales devorándonos los unos a los otros. El legalista siempre separa a Dios de su mandato y convierte los mandatos en una serie, en una lista fría e impersonal. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Y tenemos que recordar que cuando tú y yo estamos obedeciendo a Dios, estamos obedeciendo a una hermosa persona. Estamos amando a Dios. No podemos separar a Dios de sus mandatos. Por ejemplo, Cristo nos dice, si me amáis, ya, guardad mis mandamientos. Pues Jesús no dice, si me amáis, guardad los mandamientos, impersonal, frío. No, no, guardad mis mandamientos. Entonces tenemos que juntar a Dios y sus mandatos. Y esto produce obediencia gozosa. Estamos obedeciendo a una hermosa persona, no una lista de leyes éticas frías e impersonales. Pues todo lo que vamos a predicar en esta mañana va dirigido a los regenerados. Lo que vamos a predicar a partir de los versículos 10 al 12 va dirigido a aquellos que han recibido bendición de parte del Señor conforme al versículo 9. Y vamos a dividir el texto en tres puntos que son los siguientes y es el título del mensaje en esta mañana. Primer punto, tu lengua. Versículo 10. Tu lengua. Número 2, tu vida. Versículo 11, tu vida. Tu lengua. 2, tu vida. Y número 3, versículo 12, tus oraciones. Así que 1, tu lengua, versículo 10. Tu vida, punto 2, versículo 11. Y tus oraciones, punto 3, versículo 12. Pues empezamos hoy con versículo 10 de 1 Pedro capítulo 3. Con esta recapitulación en mente. Bien. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal. Está hablando a creyentes, ¿eh? No está hablando a incrédulos. Refrene su lengua de mal. Los cristianos pueden usar su lengua para mal. Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Bien, estamos con Pedro. Le está escribiendo en los años 60 del primer siglo y envía su carta a 5 iglesias de Asia Menor, hoy día conocida como Turquía. Lo tenemos más que currado. Y Pedro entonces aquí está conectando dos temas. Su misión en una vida, en un mundo adverso, antagónico a la fe y persecución religiosa. El tema que vamos a empezar la semana que viene. Y él va a dedicar 29 versículos al tema de la persecución. Y bien, en el último mensaje, Pedro anima a los hermanos a no devolver mal por mal, ni maldición por maldición. ¿Por qué no? Porque han recibido bendición. Porque son salvos, son del Señor. Por lo tanto, la gracia es la fuente de la ética cristiana. Y ahora Pedro lo que va a hacer es respaldar lo que nos dijo hace un mes con un texto del Antiguo Testamento. Pedro está siempre citando el Antiguo Testamento. Y aquí Frank va a poner un par de ejemplos de las citas del Antiguo Testamento que hemos visto hasta el día de hoy en las exposiciones de Pedro. En capítulo 1, Pedro nos cita Levítico 11 e Isaías 40. En el capítulo 2, cita Salmo, Isaías, Éxodo, Deuteronomio, Oseas, Isaías. Y ahora, en el capítulo 3, cita Génesis 18, 12, Abraham llamando, Sara llamando a su esposo Abraham Señor, y hoy Salmo 34. Es decir, hasta ahora, en estas exposiciones, Pedro ha citado el Antiguo Testamento 12 veces en cuestión de 3 capítulos. Una vez Génesis, una vez Éxodo, uno de Levítico, uno de Deuteronomio, 3 de los Salmos, 4 de Isaías, 1 de Oseas. El libro favorito de los autores del Nuevo Testamento fue Isaías. Todos están citando Isaías. Bien, ¿por qué Pedro hace esto? Porque Pedro cada 2x3 está citando la Biblia. Porque él quiere enseñarnos que lo que cuenta es la palabra de Dios. Es la voz de Dios. Pedro está sometido a la voz del Todopoderoso. Y Pedro no solamente hace esto cuando escribe una carta. Cuando él predica en el día de Pentecostés, 3 veces cita textualmente el Antiguo Testamento. Por ejemplo, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué libro está citando? Joel. Joel 2, versículo 28. También cita, no voy a deciros dónde, a ver si podéis decirme. No permitirás que tu santo vea corrupción, no dejarás mi alma en el Seol.
Salmo 16, versículo 10, está citando textualmente. Y la tercera cita, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Dónde está citando? Salmo 110, versículo 1, el versículo más citado en el Nuevo Testamento. Una y otra vez, Antiguo Testamento, Antiguo Testamento, Antiguo Testamento, está citando la Biblia sin cesar. ¿Por qué? Porque Pedro, al igual que Gabriel, al igual que el Señor Jesucristo, está 100% sometido a la palabra del Señor. Y fijaros, hermanos, él es un apóstol. Él podría haber dicho, yo soy el gran apóstol Pedro. Haced lo que yo os diga por mi autoridad apostólica. Hay muchos bichos raros hoy en día diciendo exactamente lo mismo. Se están autoproclamando apóstoles, predicando nuevas doctrinas y falsedades en el nombre de Dios. ¿Cómo se comporta un verdadero apóstol? Haz lo que diga la palabra del Señor. El apóstol no engrandece a sí mismo, sino las sagradas escrituras. Pedro está una y otra vez diciendo, porque la palabra dice, la palabra dice, la palabra dice, como Cristo en el desierto, escrito está, escrito está, escrito está. La señal de un verdadero apóstol, la señal de un verdadero profeta, de un verdadero siervo de Dios es llevarte hacia la palabra de Dios una y otra vez. No predica acerca de sí mismo, predica acerca de la palabra del Señor. ¿Y por qué, pues, estamos comprometidos con la Biblia? Pues el versículo que nuestra hermana Loli siempre nos cita, ¿no? La exposición de tu palabra alumbra. Si queremos ser una iglesia alumbrada, iluminada, hace falta la exposición de la palabra de Dios. No vamos a edificar una iglesia en base a la sabiduría del pastor, en base a las convicciones. No, no, vamos a hacerlo en el nombre de la palabra de Dios. Y si tú de verdad eres regenerado, amas la palabra de Dios de todo corazón, te encanta la palabra, sueñas con la palabra, memorizas la palabra lo es todo para ti. Entonces Pedro nos está diciendo, hermanos, nadie devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. ¿Y por qué te lo digo? No porque yo sea alguien grande, sino porque la palabra de Dios dice esto. Y él nos va a citar el Salmo 34, versículos 12 al 16. Este salmo, aunque no lo creas, es uno de los salmos más conocidos. Y voy a demostrar esto empíricamente aquí ahora mismo. No abráis, por favor, la Biblia en el Salmo 34. Voy a leeros 5 versículos de este salmo y estoy seguro de que vais a poder completaros. Sin mirar. 1. Busqué al Señor, Él me oyó y me libró de todos mis temores. Versículo 4. Siguiente. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron 2 de 2. Número 3. El ángel del Señor acampa alrededor de. Número 4. Gustad y ved que es bueno el Señor. Y el 5. Dichoso el hombre que. Magnífico, hermano. Magnífico. 5 de 5. Es uno de los salmos más conocidos de todo el salterio. Y Pedro ahora va a citarnos un trozo del 12 al 16 del Salmo 34. Y comienza diciendo, ¿quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. De nuevo, estamos hablando a creyentes, ¿eh? No estamos hablando a incrédulos. Sabemos cómo ellos emplean su lengua. El creyente puede usar su lengua para mal, tristemente. Entonces, el Espíritu Santo aquí está llamando nuestra atención hacia la lengua. Que no entreguemos nuestra lengua al mal ni al engaño. Si queremos disfrutar de una vida bendecida por Dios, usemos nuestra lengua para bien. Tengamos cuidado con lo que sale de nuestra boca. Si estudiamos los salmos, podemos ver que los incrédulos y los salvos emplean su lengua de dos maneras diferentes. En primer lugar, los incrédulos. Según los salmos, los incrédulos emplean su lengua para hablar lisonjas, 5:9, maldad, 10:7, agravios y engaño, 52:2, mentiras, 78:36, tienen una lengua fraudulenta y engañosa, 120, versículos 2 al 3, tienen una lengua como la de serpiente,
140, versículo 3. Y finalmente, sus propias lenguas los harán caer. 64, 8. Eso es lo que dicen los salmos sobre la lengua del impío, del perverso, del no creyente. Pero el creyente, sin embargo, los salmos dicen lo siguiente. El siervo de Dios con su lengua no calumnia, 15, 3. No peca con su lengua, 39, 1. En vez de entregar su lengua al pecado, opta por hablar de la justicia y la gloria de Dios en Salmos 35, 51 y 71. Por cierto, si alguien luego quiere las referencias, yo con mucho gusto os las doy. Y ayer me equivoqué, fui a imprimir el sermón e impreso dos ejemplares. Si alguien quiere otro ejemplar escrito del sermón, la primera persona en pedírmelo, se lo doy después de la reunión sin ningún problema, por si no te da tiempo a apuntar todo. Los creyentes hablan de los dichos del Señor, Salmo 119, 172, y alaban a Dios, Salmo 126, versículo 2. Entonces, nuestra lengua revela de cuál grupo somos nosotros. Si tú entregas tu lengua al pecado, a la maldad, a las mentiras, al engaño, a las calumnias, pues eres un hijo del diablo. Pero si tú usas tu lengua para edificar, para no mentir, para hablar de la justicia y la gloria y la fama del Señor, eres de la familia de la fe. Todos nosotros aquí tenemos lengua, tanto los creyentes como los incrédulos. Pero la diferencia es el uso, la utilización de la misma. Y Pedro ya nos había dicho, a principios de capítulo 2, versículo 1, hermanos, desechando toda hipocresía, toda malicia, todo engaño, toda envidia y todas las detracciones. Detracción, en nuestra terminología, quiere decir murmuración, maledicencia, hablar mal. Se trata de criticar a una persona que no está para defenderse a sí misma. Como cristianos nacidos de nuevo, yo sé que he dicho esto 100,000 veces, pero estamos sometidos al texto bíblico y cuando la Biblia habla, yo tengo que hablar. Nosotros como cristianos nacidos de nuevo, no debemos hablar mal de nadie que no está para defenderse y no debemos permitir que nadie hable mal de nadie cuando esa persona no está para defenderse a sí misma. Y una buena regla de tres, si alguien se acerca a ti criticando a una persona, un miembro incluso de la congregación, lo primero que tienes que decirle es, hermano, hermana, has hablado con fulano sobre este asunto. Así defiendes la honra de la otra persona y también estás haciendo bien a la otra persona porque a lo mejor se siente mal por su pecado. No podemos permitir, hermanos, que nadie se meta con uno de los nuestros. De nuevo, si tú te metes con Chema, tú te estás metiendo conmigo. Chema es mi hermano y yo voy a defender a Chema. Y a mí me gustaría pensar que si alguien viniese a Chema con falsas acusaciones o difamaciones, me gustaría pensar que mi hermano, oye, me defienda, ¿no? También, porque somos familia. Y de la misma forma que defendemos a nuestros seres queridos carnales, también como iglesia, debemos tener cuidado con esto para que no haya una lengua peligrosa en medio de la congregación. El capítulo clásico en el Nuevo Testamento sobre este tema es Santiago capítulo 3, sobre el tema de la lengua. Y Santiago dice textualmente, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. De nuevo, en nuestros términos, contamina la esfera de la influencia de una persona y dice, la lengua es inflamada por el mismo infierno. ¡Woo! Tienes ahí una herramienta peligrosa en tu boca, hermano, hermana. Y Santiago dice, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hermanos que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca salen maldición y bendición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ahora, en el mundo inconverso, entre los incrédulos, los no regenerados, que siempre están criticando a todo el mundo, sí, es normal. Están bajo la potestad de la... es normal. Pero en la iglesia de los redimidos del Señor, no debe ser así. Hay cosas que no convienen entre los santos. Y no solamente cosas como criticando a otros hermanos, cualquier palabra corrompida no conviene a los santos. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hermanos, varones, los chistes sexuales,
no convienen a los hombres salvados por la sangre de Jesucristo. No debemos hablar acerca de las mujeres de una forma fea, grotesca. Hay comentarios que sobran, hay chistes que son fruto de la naturaleza caída, y como hombres también tenemos que velar por nuestras lenguas. Entonces Pedro dice, refrene su lengua de mal, está hablando a creyentes, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Entonces hemos hablado de usar nuestra lengua para mal, y aquí dice engaño. Engaño, interesante. Pedro no dice, no se conforma con decir, no digas mentiras. Dice, no engañes con tu lengua. Un ejemplo. Digamos que mira, está Javier y dice que Javier me invita a tomar una Coca-Cola después de la reunión. Agota está enferma en casa y yo vuelvo a casa tarde después de la reunión. Y Agota me pregunta, amor, ¿has llegado muy tarde? ¿Dónde has estado? Yo digo, mira, hermana, bueno, hermana, cariño, amor, es mi esposa, mariposita, ¿no? Te amo. Yo he estado en el culto hablando con los hermanos y bueno, he llegado tarde. Vale, en cierto sentido he dicho la verdad, porque sí he estado en la iglesia hablando con los hermanos, pero he engañado a mi esposa, porque no le he comentado que luego Javier me invitó una Coca-Cola. ¿Entendéis? Podemos decir la verdad y aún así engañar. Y por lo tanto, Pedro no quiere que engañemos con nuestra boca. El creyente tiene que ser transparente y limpio. Si tú vives una vida transparente, no tienes que engañar con tu boca. Pero cuando vives en pecado y vas escondiendo ciertas cosas, luego tienes que engañar a los demás. Thomas Watson, mi puritano favorito, dijo, un mentiroso es lo más opuesto que hay al Dios de verdad. El matemático y filósofo Pitágoras una vez le preguntaron, concretamente, ¿qué es lo que hace que los hombres sean semejantes a Dios? Y él dijo, el hablar verdad. Cuando un hombre y una mujer hablan la verdad, es parecido o parecida a Dios. Así que para cerrar este primer punto de esta mañana, hermanos, para aplicar esto, examinad bien vuestras lenguas en esta mañana. Vuestras lenguas revelan el nivel de vuestra espiritualidad. Si solamente en casa estáis hablando mal de personas, criticando, lanzando acusaciones falsas, algo no está bien con tu vida espiritual con el Señor. Porque el deseo de un verdadero regenerado es alabar a Dios, bendecir a Dios, dar gloria a Dios. Te pregunto, no tienes que contestar, pero ¿qué fruto está dando tu lengua? ¿Bendición o maldición? ¿Edificación o destrucción? Santiago 3:11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma apertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Oremos la oración de David en el Salmo 141, versículo 3. Pon guarda a mi boca, Señor, guarda la puerta de mis labios. Examina tu lengua, hermano. Esta tarde vuelves a casa, empieza a hacer un inventario. Repasa cómo has usado tu lengua en la última semana. Dios quiere que tu lengua sea para la gloria de su nombre. Seguimos pues con el segundo punto, versículo 11 en esta mañana. Hemos hablado del versículo 10, tu lengua. Ahora versículo 11, tu vida. Pedro dice, versículo 11, apártese del mal, haga el bien, busque la paz, sígala. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz, sígala. Bien, aquí tenemos tres sustantivos, mal, bien, paz. Mal, bien y paz. Bueno, creyentes regenerados, apartaros del mal. Primer punto, mal, subpunto, ¿no? Mal, bien y paz. Mal. ¿Qué es el mal? El mal es violar la palabra de Dios. Mira, en los 10 mandamientos tenemos 8 prohibiciones. No tendréis dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio y no codiciarás. Tenemos 8 prohibiciones en los 10 mandamientos. Por lo tanto, los creyentes no debemos entregarnos a estas cosas. Ahora bien, nosotros somos cristianos y sabemos que no somos justificados por guardar la ley. Somos salvos porque Cristo guardó la ley por nosotros y su justicia nos es imputada. Y Dios te ve en esta mañana como si tú hubieras obedecido la ley, porque Cristo
te ha concedido su perfecta justicia. Pero una vez salvados, los mandamientos sirven para nuestra santificación, no para salvarnos. Si aquí tenemos un entendimiento defectuoso de la palabra de Dios, predicamos otro evangelio. La salvación es exclusivamente en Jesucristo, pero una vez salvados, andamos en obediencia a los mandatos del Señor. Había un hombre, estaba ayer hablando con Ángel acerca de él, en Wittenberg, donde estaba Lutero, un adepto de Lutero, llamado Johannes Agrícola. Y él era el padre de un grupo conocido como los antinomianos. ¿Alguien sabe lo que quiere decir antinomiano? Sí que es una pregunta más difícil. Antinomiano. Antiley. Antiley. Nomos, ley. Y Agrícola decía lo siguiente: si es verdad lo que enseña Lutero, que somos 100% justificados por la fe, podemos vivir conforme a nuestros antojos. Podemos entregarnos al libertinaje. Y Lutero tuvo que levantarse en Wittenberg y refutar públicamente la herejía de Johannes Agrícola. Entonces nosotros tenemos que entender que una vez salvados, amamos a Dios. Pero el amor bíblico, no es un amor emergente, posmoderno, de mariposas en la barriguita. El amor bíblico tiene sustancia. Y aquí voy a leeros tres versículos que cité ayer en la reflexión, en la presentación. Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces Cristo conecta amor con obediencia. Texto 2. Primero de Juan 5:3. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Amor y mandamientos. Texto 3. Segundo de Juan 6. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Amor, obediencia. Amor, obediencia. El amor bíblico, entonces, no es que tengas una sensación lindita en tu barriguita, hermano. El amor bíblico es obediencia al Señor. ¿Cómo puedes tú saber que amas a Dios? Porque obedeces a Dios. No porque des besitos al Señor todos los domingos por la mañana. Si obedeces a Dios, amas a Dios. Otro texto, 1 Juan 2, 3. En esto sabemos que conocemos a Dios. En griego, amamos a Dios. En esto sabemos que amamos a Dios si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo conozco a Dios, yo amo a Dios, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. La nariz más larga que este niño Pinocho. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Me encanta la Biblia porque es el libro más práctico de toda la historia. Cuando una persona te viene y dice, oh, yo amo a Dios porque tengo una sensación tan linda que... No, obedeces a Dios, obedeces a Dios. Hay sustancia, hay obediencia, hay sumisión. Si no hay obediencia a Dios, no hay amor a Dios. Pensad, hermanos, en el ejemplo del tren, ¿no? Tenemos aquí Renfe en Almería. Los carriles son como los mandamientos. Y el motor del tren es amor, amor hacia Dios. Y el tren somos nosotros, andando en obediencia, siguiendo los carriles. El que de verdad ama a Dios es el que obedece al Señor y él se aparta del mal. Apártate pues, hermano, del mal. Obedece los mandamientos del Señor. No violes los 10 mandamientos. Y luego hay otros asuntos que son asuntos de conciencia, donde cada uno puede decidir según su conciencia y la luz que el Señor le da, pero nosotros como creyentes tenemos que apartarnos del mal. Segundo subpunto aquí, el bien, el mal y ahora el bien. Pedro dice, apártese del mal y haga el bien. No se contenta con un mandato negativo. Por ejemplo, en el versículo 9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino bendiciendo, positivo, negativo, negativo, positivo. Hace exactamente lo mismo aquí. No solamente apartarte del mal, sino hacer el bien de manera positiva. Haz lo bueno delante de Dios. Y pues tenemos dos mandatos en la Biblia, en los 10 mandamientos, que son ya mandatos positivos. El cuarto, descansar en el día del Señor. Y número 5, honrarás a tu padre y a tu madre. Si vosotros queréis una excelente predicación sobre el día del Señor,
Os recomiendo que descarguéis el mensaje de nuestro hermano Nicolás Serrano, que va a estar con nosotros este verano. Él es argentino. Podéis entrar y poner en Google Nicolás Serrano, el día del Señor. ¡Wow! Increíble. Y si queréis un mensaje sobre cómo honrar a nuestros padres, pues podéis volver a escuchar el mensaje de Juan Cardoso, que predicó aquí el día 3 de diciembre, que está, me imagino que está subido, ¿no? También. Así que bien, nosotros no solamente nos apartamos de lo malo, sino que hacemos lo bueno. Y también, hermanos, debemos también obedecer las prohibiciones de forma positiva. Eso suena un poco extraño, difícil de entender. Con un ejemplo, espero aclararos lo que acabo de decir. No solamente conformarnos con apartarnos del mal, sino hacer el bien, lo positivo, en cuanto a las prohibiciones. Un ejemplo, mira. La Biblia dice, no cometerás adulterio. Séptimo mandamiento, ¿no? El sexo es para el matrimonio. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, entregando su sexualidad al Señor. Bien, no es suficiente con no meterte en la cama con otra mujer, que no sea la tuya. No. Si de verdad vamos a obedecer esta prohibición, lo que tenemos que hacer es promocionar y defender la pureza sexual y la castidad con todas nuestras fuerzas. Cuando están procurando imponer leyes a nivel nacional, levantamos la voz defendiendo el sagrado, la sagrada institución del matrimonio. Los varones casados de la congregación, no solamente no vamos a acostarnos con otras mujeres, sino que las mujeres que ya tenemos, vamos a lavarlas, protegerlas, velar por ellas, orar con ellas, edificarlas constantemente. Así que, no solamente pienses, hermano, en no cumplir con la prohibición, sino haz todo lo contrario. Fomenta la castidad, defiende la pureza sexual, defiende el matrimonio. Trata a tu mujer como si fuese una Lamborghini Veneno, como si fuese una obra de Picasso. Trata a tu mujer de esta manera. Los hombres de Dios, ¿no? Apreciamos y alabamos a nuestras damas. Entonces, los 10 mandamientos son importantes para nosotros, pero, no para nuestra justificación, sino para nuestra santificación. Si no tenemos esto claro, ya otro evangelio. Pablo dice, una cita para defender lo que se estoy diciendo esta mañana, Romanos 13, versículo 9, Pablo, escribiendo a gentiles, a la iglesia de Roma, dice lo siguiente: no adulterarás, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, y cualquier otro mandamiento se resume en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pablo, entonces, escribiendo a gentiles, no judíos, les nombra los 10 mandamientos. Nombra 4 y luego no quiere escribir toda la lista. Dice, ¿no? Las 4 que hemos leído, y luego si hay otro mandamiento, hermanos, haced esto. Esto es una muestra de vuestra obediencia y amor al Señor. Así que tú, al aferrarte a la ley moral de Dios, estás amando al Señor. Te estás entregando a Él con todo el corazón. Y esto, realidad, se cumple en Jesucristo, ¿no? Jesús es aquel que nunca hizo lo malo, sino que hizo siempre lo bueno. Pedro nos dice, en 1 Pedro 2:22, Cristo no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y luego sí hizo lo bueno, porque en Hechos 10:38, dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y poder, y este anduvo haciendo bienes, librando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Entonces Jesús no hace lo malo, sino hace lo bueno una y otra vez. En este sentido es un ejemplo para nosotros. Así que, hermano, entender en esta mañana, Cristo no es solamente tu salvador. Cristo también es tu santificador. Cristo quiere santificar a los que hemos sido regenerados y salvados. Tito 2:14 dice, Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar un pueblo celoso de buenas obras. El propósito de Cristo en tu salvación no es solamente justificarte, sino santificarte, conformarte a la imagen del Señor. Así que no hagas el mal, haz el bien, y el último sustantivo, la paz. La paz. Busque la paz. No caigamos aquí en el error de espiritualizar esta palabra.
No estamos hablando aquí de paz espiritual. Es bueno tener paz en el alma, ¿no? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7. Pero aquí Pedro está en un contexto de persecución y está hablando de paz real, paz en un contexto de persecución. Busque la paz y sígala. Entonces tú, yo sé que aquí no estamos siendo muy perseguidos en España, por lo menos todavía, pero tú y yo tenemos que buscar paz en el contexto de estar delante de perseguidores nuestros. Jesús, por ejemplo, dice, Mateo 5, a cualquiera que te hierra en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Claro, si es tu niño, te pega en la cara, tú pegas a tu niño. Pero si es un perseguidor, un gentil, rechazando el evangelio, persiguiéndote, no, dale la otra mejilla. Siguiente, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Amad a vuestros enemigos. ¿What? Bendecid a los que os maldicen. ¡Madre mía! Haced bien a los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, en el contexto de persecución, tú y yo somos pacificadores. No somos gente problemática. Los cristianos no tenemos la boca grande. Y si hay un cristiano con una boca grande, está en pecado. Así de claro. Un cristiano no es una persona agresiva, no es una persona buscando pleitos y problemas, no es un huracán andante, un tornado andante que nunca sabes lo que va a decir. No, no, un cristiano es pacificador y delante de sus perseguidores se somete al Señor y bendice a los que le están persiguiendo. Martin Lloyd-Jones ha dicho lo siguiente: esta enseñanza no se aplica para nada a los que no son creyentes, no. Porque nuestro Señor nunca le pide a un hombre natural, víctima del pecado y de Satanás, que está bajo el dominio del infierno, que vive una vida como esta. Porque no puede. Debemos ser hombres nuevos y nacer de nuevo antes de poder vivir una vida así. Los cristianos somos llamados a tener compasión de aquellos que nos persiguen y ganar a los perseguidores por el evangelio. Pedro aquí está pensando como un evangelista. ¿Cómo podemos nosotros evangelizar a nuestros perseguidores? Dando un buen ejemplo. Sometiéndonos. ¿Os acordáis, no? Del versículo 1 del capítulo 3. ¿Cómo puede una mujer cristiana ganar el corazón de un esposo no creyente? ¿Qué tiene que hacer? Someterse y por medio de su conducta, conducta sometida, ganar el corazón de su esposo. Y está aplicando la misma lógica aquí. ¿Cómo podemos impactar a los perseguidores de la fe? Sometiéndonos. Siendo pacificadores. No siendo gente problemática. Entonces el verdadero creyente procura la paz y busca la paz. Pablo dice claramente en Romanos 12:18. En cuanto dependa de vosotros, hermanos, estad en paz con todos los hombres. No siempre podremos vivir en paz porque hay situaciones que van más allá de nuestro control, pero en la medida de lo posible, busquemos la paz. Y como dice Cristo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que, de nuevo, aplicación. Hermano, apártate del mal. Si hay cosas en tu vida que no están conforme al corazón de Dios, apártate de estas cosas. Dos, haz el bien. Entrégate al bien. Honra al Señor, bendice a Dios mediante tu obediencia. Y número tres, busca la paz. En momentos de persecución, bendice a tus perseguidores, ora por los que os hacen daño y os critican. Esto es revolucionario, contracultural, un mandato para los degenerados. Y finalmente en esta mañana llegamos al versículo 13, el tercer punto del título: tu lengua, tu vida y tus oraciones. Tu lengua, tu vida y tus oraciones. Estamos ahora en el versículo 12. ¿Alguien quisiera leerlo en voz alta? El 12, el 13 digo. 13, 12, 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y su oído atento a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ok, Antonio, aquí tenemos dos grupos de personas nombrados. ¿Cuáles son los dos grupos aquí en este versículo? Justo, sí. Y sí, los que hacen el mal, los malvados, los malhechores, justos, malhechores. Pedro está hablando ahora de dos grupos: hay los que hacen el bien, los que son del Señor, los que son justificados,
y los que hacen el mal. El primer grupo, los justos, ¿quiénes son? Pues los que son salvos por la gracia de Jesucristo. Ellos son los que refrenan su lengua de mal, no hablan engaño, se apartan del mal, hacen el bien, buscan la paz. Los que hacen el mal, los malhechores, los malvados, sin embargo, no refrenan su lengua, hablan engaño sin cesar, abrazan el mal, se apartan del bien y no hacen nada sino producir problemas y pleitos. Entonces, dos grupos muy diferentes. Empecemos pues hablando sobre los justos y luego sobre los malvados. Versículo 12 nos explica la razón por la que los justos hacemos lo que hacemos. Dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Los ojos del Señor están sobre los justos. Hay una frase en latín que me encanta, que fue casi el lema del ministerio del recién difunto R.C. Sproul, no sé si lo conocéis aquí, pero un pedazo de maestro de la palabra, y su lema era Coram Deo. Coram Deo, en latín. Eva, ¿hablas latín, no? ¿O no? ¿Qué significa Coram Deo? Hoy casi. ¿Alguien sabe? ¿Estás muy cerca? Sí, dilo. En presencia de Dios, delante de Dios, Coram Deo. El cristiano es aquel que reconoce que vive Coram Deo, delante de Dios, en presencia de Dios. Hermano, cuando tú te das cuenta de que vives Coram Deo, hace maravillas para tu santificación. Hace maravillas para tu andar en santidad. Cuando tú sabes que los ojos de Dios están sobre ti, hay cosas que no vas a decir, hay cosas que no vas a hacer, hay reacciones que no se van a dar si tú siempre te estás diciendo que yo estoy Coram Deo, estoy delante de Dios. Yo me acuerdo de mi conversión y una de las cosas que más me impactó después de convertirme al Señor, después de una vida vil, la conciencia constante de estar en la presencia de Dios. Yo estaba andando por la calle consciente de que Dios estaba conmigo. Hermano, no te confundas. No pienses que Dios solamente está aquí el domingo cuando José, Priscila y Isabel están cantando o alguien está orando o yo estoy predicando. Cuando tú llegues a casa hoy y entres en tu salón, hay alguien ahí esperándote. ¡Dios! Y cuando tú subas esta noche a tu dormitorio a acostarte, hay alguien ahí viéndote, escuchándote. ¡Dios! Siempre estás delante del Señor. Y si entiendes que siempre estás delante de Dios, esto revoluciona tu forma de vivir. Dios se deleita en los justos. Así que vivimos delante de Dios y Él también está atento en esas oraciones. Delante de Dios y Él está atento en esas oraciones. Dios escucha nuestras oraciones porque están presentadas en el nombre de Jesucristo. A mí me encanta el olor a café. A veces cuando vengo aquí andando por la mañana, dependiendo de dónde aparquemos, ¿no? Pero hay un par de bares o bares. ¿Qué sirve? Es un bar que sirve café, ¿no? Y pasas por la puerta y alguien ha abierto la puerta del bar. ¡Oh! Casi puedes alabar al Señor ahí mismo, ¿no? O como entras aquí en la panadería. ¡Oh, el pan recién hecho! ¡Oh, hermano! Esto en el cielo va a haber olor a pan recién hecho. O lo mejor, hermanos, la hierba, ¿no? Está lloviendo en el campo y está la hierba toda mojada. Y das una vueltita, ¡ay, madre mía! Y te pones a estornudar como un elefante constipado, ¿no? Pero el olor a hierba mojada y estos olores, ¿no? Cuando tú y yo presentamos nuestras oraciones en el nombre de Jesucristo, para Dios el Padre, Jesucristo es café recién hecho. Él es pan, Él es hierba mojada. Dios se deleita. Y yo lo digo de manera reverente en esta mañana. Cuando Dios escucha el nombre de Jesucristo, Él no puede resistir recibir estas oraciones, porque son oraciones presentadas en el nombre de su impecable, glorioso, magnífico, espectacular Hijo Jesucristo. Dios hace caso a tus oraciones, no porque tú seas una máquina súper ungida, súper bendecida. Él hace caso a tus oraciones porque Él te ve vestido de Jesucristo y se deleita tanto en Cristo que se ve obligado a hacerte caso. Y nosotros pues que somos salvos, nuestras oraciones siguen el patrón bíblico. Oramos conforme al Padre nuestro, ¿no? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, el pan de nuestro día, de cada día, dánoslo hoy. Señor, perdónanos nuestras deudas
no nos metas en tentación. Y en realidad, el cumplimiento de esta oración se está dando aquí en versículos 10, 11 y 12. ¿Cómo podemos tú y yo, a nivel personal, trabajar para que el nombre de Dios sea santificado, para que su reino venga, para que su voluntad sea hecha? Pues, refrenando nuestra lengua del mal, apartándonos del mal, haciendo el bien, buscando la paz. Entonces, en realidad, no es suficiente con orar el Padre Nuestro, hay que vivir el Padre Nuestro, hay que obedecer el Padre Nuestro. Porque si tú de repente estás orándole al Señor, oh Padre, santificado sea tu nombre, y vives como un cerdo, como un cantamañanas, estás contradiciendo tu oración. Lo que tenemos que hacer entonces es orar para que Dios se glorifique y vivir conforme a semejante oración. Vive de esta manera, refrenando tu lengua del mal, apartándote del mal, abrazando el bien, buscando la paz, y luego Dios podrá glorificar su nombre a través de ti. Bien, a mí me encantaría acabar el mensaje aquí, irnos a casa, contentos, ¿no?, con ganas de orar al Señor, porque Él nos oye en Jesucristo. Pero Pedro, tristemente, no acaba el mensaje hablando de los justos. ¿Verdad, Antonio? Acaba hablando sobre... Oh, no. Oh, oh, aquí tenemos una carencia en la iglesia contemporánea. La mayoría de las iglesias hoy van a parar en este punto, orar, irse a casa. Hay que seguir hablando. El Espíritu Santo nos ha callado. Sigue hablando sobre los malhechores. La última cláusula del texto. Pero, contraste, pero, sin embargo, no obstante, el rostro del Señor está contra. Esta no es una palabra popular en una época postmoderna. Oh, palabra contra. Oh, radical, fundamentalista, intransigente, intolerante. Dios está contra aquellos que hacen el mal. Dos grupos. Justos, malvados. Santificados, malhechores. Los malvados están bajo la ira de Dios. Si queremos ser una iglesia bíblica, no debemos predicar únicamente de las partes bonitas, agradables de las Escrituras. También hay que predicar sobre las partes... ¿Qué palabra uso? Difíciles, chungas, menos agradables. Como en este caso. Si acabamos el mensaje aquí y no predicamos del resto del versículo 12 y saltamos al versículo 13, estamos siendo falsos profetas. Estamos torciendo la verdad de Dios. Tenemos que también tocar estos asuntos. Y dice aquí la palabra de Dios que Dios está contra aquellos que hacen el mal. Bien, Salmo 34, Dios dice en el Antiguo Testamento bajo David, yo estoy contra los que hacen el mal. En los días del Nuevo Testamento bajo Pedro, el Espíritu Santo dice, yo estoy contra los que hacen mal. Entended algo, esto me hace pensar en algo que me dijo Constanza el otro día cuando hablaba con Ignacio y ella sobre las cosas del Señor. Fijaros en lo que el Señor no está diciendo aquí, hermanos. Eso es muy fuerte lo que voy a decir. Dios no está diciendo, yo estoy en contra de la maldad. Lo está, pero no lo está diciendo aquí. Yo estoy en contra de ciertos patrones de conducta pecaminosa. No. Dice textualmente dos veces en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios está contra... ¡Madre mía! Contra aquellos que hacen el mal. No nos engañemos, hermanos. En el último día, en el gran día final, el Señor va a decir a los de su izquierda, citando Mateo 25, 41, entonces dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entended, queridos, en el último día final, Dios no va a lanzar el pecado al lago de fuego y azufre. No va a lanzar patrones de conducta pecaminosa al lago de fuego y azufre. Él va a lanzar a los malditos, a personas. Lo que está diciendo, esto es fuerte. Y estas cosas no las estamos enseñando hoy en día. ¿Y quiénes son los malvados? Todos. Todos aquí malvados, depravados, corruptos.
No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Romanos 3, del 10 al 12. Y de nuevo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos malos. Todos dignos de condenación eterna. ¿Qué esperanza hay? Así que podría dar paso a nuestro hermano Nico. ¿Hay alguien, hermanos, que ha cumplido la ley del Señor a la perfección? No solamente no violó las 8 prohibiciones, sino que guardó los 2 mandatos positivos y cumplió la ley, no solamente moral, sino la ley ceremonial a la perfección. Y en él hay salvación. Este alguien no es el líder de alabanza. Este alguien no es el pastor de la iglesia. Este alguien se llama Jesucristo, profeta, rey, sumo sacerdote. La única razón por la cual hay personas justas aquí en esta mañana es porque estamos vestidas de la justicia de Jesucristo. Vosotros que sois no regenerados, no somos mejores que vosotros. No somos más justos ni más rectos, no merecemos nada. En este sentido somos iguales a vosotros. Pero la diferencia es Jesucristo. El justo clama a Cristo por salvación. Y pues conociendo el temor de Dios, la realidad de la condenación venidera, persuadimos a los hombres. Y en esta mañana pues no quiero acabar este mensaje sin dirigirme a los que no sois salvos. No penséis que todo está bien con vuestras vidas. No penséis que en 10, 15 años las cosas os van a salir bien. Todo no está bien. Estáis bajo la ira del Dios Todopoderoso. Mira, si tu mujer estuviese enfadada contigo y no te preocuparas demasiado, te podría entender. Si tu jefe estuviese molesto contigo y no perdieras sueño, también te entendería. Pero estamos hablando de la ira del Todopoderoso, soberano, omnipotente, creador del universo, que ve todo lo que haces y delante del cual un día has de presentarte. No abuses del amor o de la gracia de Dios. En esta mar de corrupción hay una sola isla de justicia, Jesucristo. Y si no estás en Cristo, estás en condenación. Hoy, en esta mañana, Cristo se presenta como Salvador, con los brazos abiertos, procurando salvar a los impíos y malhechores. Pero el tiempo de la gracia está contado. Cristo ha de volver por segunda vez, y no volverá como un corderito para ser ejecutado ni crucificado. Volverá como león de la tribu de Judá, rugiendo y sus enemigos temblando. Incrédulos, inconversos, no regenerados. Espero que en esta mañana Dios os haga temblar. Y si no tembláis, pues yo tiemblo por vosotros. Dios una y otra vez desde este púlpito os está predicando el evangelio, os está compartiendo el evangelio. Y cada vez que os resistáis al evangelio, vuestros corazones se están endureciendo sistemáticamente. Y a lo mejor un día llegará cuando el arrepentimiento ya no será más posible. Que hoy sea un día de salvación. Abraza al único que guardó la ley de Dios en tu lugar. Y si abrazas a Cristo, recibirás el perdón y la gracia y el gozo y la misericordia de Dios. Y quiero acabar diciéndoos algo, hermanos. Dios salva a las malas personas. Si tú te crees muy pecaminoso, muy duro de corazón y vil, pues me alegro. Gloria a Dios. Porque Dios salva a semejantes personas. Dios nunca ha salvado a una sola buena persona en la historia del mundo. ¿Por qué no? Porque no existen. No hay tal cosa como una buena persona. Dios salva a los malvados. Entrega tu pecado a Cristo. Pídele perdón por tus años de desobediencia. Y clama al Señor.
No permitas que se siga endureciendo tu corazón. En esta mañana dile al Señor: Padre, ten misericordia de mi pecador. He enviado a Cristo por mis pecados, me arrepiento, abrazo a tu Hijo y ahora voy a andar en pos de Él hasta el fin. Para concluir todo lo que hemos dicho en esta mañana, repetimos las tres verdades que hemos estudiado. En primer lugar, hemos hablado de tu lengua. Arrancamos diciendo que para ser santificados tenemos que tener mucho cuidado con nuestra lengua. No permitamos que nuestra lengua sea una misionera del diablo. Número dos, tu vida. En segundo punto hablamos de tres sustantivos: el mal, el bien, la paz. El verdadero cristiano se aparta del mal, abraza el bien y busca la paz. No es una persona problemática con una boca grande, es una persona sometida y sumisa. Y finalmente, tus oraciones. Acabamos, según el texto de Antonio, viendo la existencia de dos grupos: los justos, los que estamos en Jesucristo, salvados solamente por Él, por nada de lo que hay en nosotros, y Dios se deleita en nosotros y le encanta que oremos a Él, porque oramos en el nombre de Jesús y es un olor fragante. Pero también hemos dicho que Dios está contra los que hacen el mal. No está solamente contra el pecado, sino contra los malhechores. Y por esta razón, en esta mañana de gracia, animamos y pedimos con lágrimas y con el corazón roto que todos vosotros que no sois del Señor, que os acerquéis a Él en esta mañana pidiéndole a Él por salvación. Oremos al Señor pidiendo la gracia de Dios y la bendición antes de irnos a casa en esta mañana. Oremos al Señor. Padre, tu palabra es clarísima, es espectacular, es increíble, Señor. Yo sé, Padre, que si hubiese escrito la Biblia, hay muchas cosas que no habría puesto ahí, porque me encanta agradar a los hombres, quiero caer bien a todo el mundo, que soy un hombre, Señor, pecador. Pero tú nos hablas conforme a la verdad, nos dices las cosas como son, y a la luz de lo que hemos predicado en esta mañana, queremos orar por tres motivos. En primer lugar, por el tema de la lengua, Padre. Entendemos que tú aquí estás dirigiéndote a santos. Y Señor, esto quiere decir que los cristianos podemos abusar de nuestra lengua. Señor, entendemos que los incrédulos están siempre maldiciendo y soltando cosas feas y palabrotas y tacos y contando chistes sexuales. Eso lo entendemos porque están bajo el poder de la carne y no pueden hacer otra cosa porque son esclavos. Pero Padre, nosotros que somos regenerados, Señor, qué vergüenza. Qué vergüenza pensar que tú nos has regalado la lengua con el fin de alabarte a ti y bendecir a nuestros hermanos. Y es cierto, Señor, como dice Pedro, muchas veces incluso, Señor, podemos emplear este instrumento como un instrumento de destrucción, como una misionera del diablo y de Satanás del infierno. Padre, oramos la oración de David: pon guarda a nuestra boca como congregación. Señor, vela por nuestras palabras. Por nuestras palabras seremos justificados o condenados. Señor, ayúdanos a entender que tú oyes y tomas nota de cada palabra que sale de nuestra boca. Señor, no permitas que salga de una misma apertura agua dulce y agua amarga. Señor, si hemos estado sembrando falsas acusaciones o calumnias o engaño, como dice Pedro, llévanos al arrepentimiento, Padre. Llévanos, Señor, al polvo y a la ceniza. Llévanos a la conversión una y otra vez, Señor, para que dediquemos tu lengua a tu santa causa. Señor, también, si alguien incluso nos ha ofendido o ha sembrado mentiras acerca de nosotros, danos la gracia para poder perdonar con el amor de Jesucristo. No merecemos tu perdón, por lo tanto debemos perdonar a todos. Y Señor, permite que nosotros como congregación andemos con mucho cuidado con la lengua. Ayúdanos a entender que estamos puestos para la defensa de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Señor, limpia nuestra lengua en esta mañana. Perdónanos nuestros pecados de lengua, Señor, y santifícala para la alabanza de tu santo nombre. No queremos servirte el domingo con la lengua
y luego servir al diablo con ella de lunes al sábado. Líbranos de semejante hipocresía, Señor. En segundo lugar, en cuanto a nuestras vidas, oramos, Dios, que nos hagas apartarnos del mal. Hemos hablado de las prohibiciones de la ley moral, tus 10 mandamientos. Señor, ayúdanos a apartarnos de incluso la apariencia del mal. Ayúdanos a andar, Señor, con gente que te teme, Señor, gente que te ama, para que nosotros también podamos ser sabios como ellos. Señor, ayúdanos a hacer el bien. No solamente estar contentos con no meternos en la cama con otra mujer, sino defender la pureza de una forma activa, de una forma apasionada, hacer todo lo contrario al pecado. Y Señor, también ayúdanos a buscar la paz. Señor, líbranos de tener la boca grande. Todo lo que hemos estudiado estos últimos 5, 6, 7 meses sobre la sumisión, nos has dicho una y otra vez que un cristiano es una persona sumisa. Líbranos de tener la boca grande. Líbranos de creernos el ombligo del mundo. Líbranos de siempre tener que nosotros llevar la razón. Danos humildad, Señor. Bautízanos, Señor, en este espíritu de ceniza, de polvo, Padre, en esta mañana. Que andemos humildemente delante de ti, Señor, postrándonos a tus pies, también puestos para edificación de tu iglesia local y buscando el bien de nuestros perseguidores. Señor, seguramente vamos a tener que sufrir por tu nombre aquí en España. Estamos viendo tal vez las primicias, pero prepara nuestra iglesia, Señor, para tener compasión de nuestros enemigos, para sembrar bendición, para orar por los que nos ultrajan conforme a las Escrituras. Y finalmente, en tercer lugar, en esta mañana, Señor, hemos contemplado esta doble realidad, las oraciones de los justos. Y te damos gracias, Padre, porque estamos en Jesucristo. Y oramos hoy, Señor, en base a Jesucristo, entendiendo que para ti Él es como café, como pan recién preparado, como hierba mojada, como un perfume precioso. Señor, gracias por habernos salvado en Jesucristo. No merecemos ser salvos. No merecemos tu misericordia. No merecemos estar aquí congregados. Y sin embargo, has ordenado la cosa para que sea así. A ti la gloria, la alabanza, la sabiduría, el honor por los siglos de los siglos. Y Señor, también no podemos acabar de orar sin comentarte el asunto de los malhechores. Señor, hemos leído claramente que tu palabra dice que estás contra los que hacen el mal. Señor, entendemos que los desobedientes están bajo tu ira en esta mañana. Dios, como congregación, confesamos que no podemos salvar a nadie. No podemos regenerar almas perdidas. No podemos hacer nada, Señor. Y por lo tanto, alzamos nuestros ojos a los montes, de donde viene nuestro socorro, del Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Padre, en esta mañana, para la gloria de tu nombre, para la fama de Jesucristo y por el poder regenerador del Espíritu Santo, efectúa el nuevo nacimiento. Salva a los perdidos en esta congregación y salva a muchos perdidos en Almería, Señor. Tú seguramente tienes mucho pueblo en esta ciudad y en este tiempo de gracia te pedimos por un despertar, por un avivamiento del Evangelio, por un mover poderoso entre las calles de Almería. Añade, agrega a tu iglesia las almas que han de ser salvas, Señor. Pedimos por salvación y también por los hijos de creyentes aquí representados. No permitas que se crean salvos porque su padre, su madre es cristiano, cristiana. Hazlos entender que si no están en paz contigo, están bajo tu ira. Oh Señor, haz que los pecadores tiemblen en Sion y envía tu palabra de salvación. Que hoy sea un día de tu gracia, tu misericordia y tu gloria exhibida en la salvación de los pecadores. Y gracias
por haber salvado a unos malhechores como nosotros, Señor. Te damos gloria, te damos alabanza, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.